Hola crowdfunders, ¿os imagináis tener un gran éxito con un proyecto? Yo no sé si me lo imagino. Pues yo sí, mírate la entrevista de hoy. Pues estáis de enhorabuena, porque hoy tenemos un par de cracks en este canal de YouTube. Vamos a entrevistar a los cracks de Plax. Un proyecto increíble, además me ha salido una rima, los cracks de Plax. Un proyecto increíble de juegos de mesa que ha tenido un éxito brutal. Pero veremos la importancia de empezar, la importancia de dar los primeros pasos, la importancia de la humildad, la importancia de trabajar con constancia, el momento eureka cuando uno dice voy a por ello, existe o no existe, cómo es ese proceso. Y también cómo uno bebe de sus raíces, de su familia y decide emprender. O quizás no tiene nada que ver con todo esto. Vamos a verlo en una entrevista increíble que os va a dar, como siempre, un montón de claves para vuestros proyectos. Y recordad, si queréis tener muchas claves para vuestros proyectos cada semana, es muy importante que os suscribáis al canal y también que le deis a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ya aprovecho para decir que si os gusta el contenido de hoy, por favor le deis un fuerte like a este vídeo porque me ayudáis a mejorar y a crear contenidos como el que estáis viendo ahora mismo. Y ahora, como siempre os digo, si os apetece, ¡vamos a por ello! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Vanna con YouTube. Hoy tenemos un par de cracks, los cracks de Plax, como ya habéis visto en la intro, me salen ya las rimas como nada, muy importantes para mí, ¿de acuerdo? Como consultor, como persona, pues haberles encontrado, la verdad es que ha sido una gran alegría, porque tener gente así, con una energía tan bestia, creando proyectos y realmente con una humildad enorme, y también muy importante, viendo que es algo posible para todos nosotros y nosotras, es inspirador, pero bueno, de una forma bárbara, ¿de acuerdo? Vamos a ver realmente cómo, y esto es muy importante, se puede crear un proyecto de 0 a 100 y realmente que este proyecto te dé de comer, sea un proyecto que tú puedas implementar y con ese proyecto pues seguir adelante y pues poder vivir solo de eso. Esto es muy importante para muchas personas hoy en día. Estamos pasando momentos complicados en Europa, en todo el mundo, y es importante que la gente vea que con nuestra propia creatividad somos capaces de lanzarnos a esta economía nueva del siglo XXI y autosuficientes. Así que vamos a ver esta maravillosa entrevista que tengo un montón de ganas, la compartamos, que estemos todos juntos ahí, pues compartiendo este momento muy bonito con ellos y aprendiendo un montón. Y como siempre os digo, lo haremos gracias a la ayuda de la red de redes y hoy también de Skype. 3, 2, 1... Bueno, aquí estamos, por fin tenemos a dos personas importantes para mí en mi trayectoria profesional, también personalmente, porque cuando empezamos a colaborar ya había buen rollo y ha seguido el buen rollo durante todos estos meses. Han tenido un reciente super éxito, como os decía en la intro, y hoy, bueno, les tenemos aquí para que nos cuenten un poco toda su trayectoria desde una perspectiva personal y, bueno, intentar también tomárnoslo, como siempre, con un poco de informalidad y como una conversación entre amigos, ¿no? Así que nada, si podéis, chicos, lo primero que me gustaría es que os presentarais brevemente y que presentarais el proyecto también brevemente para que la audiencia se sitúe, ¿no? ¿Quién mejor que vosotros para hacerlo? Así que adelante. Bueno, pues nada, primero de todo, mil gracias por invitarnos a esta charla informal. Por nuestra parte también estamos encantados de trabajar contigo, del rollo que tenemos. Y nada, nosotros somos Plax como empresa, yo soy Jordi, él es Aritz. Y bueno, todo empezó como una broma entre amigos, que nos picamos a ver si podíamos hacer un juego que en su momento Aritz vio por redes sociales, pues mejorarlo, darle una forma bonita. Y bueno, pues crowdfunding a crowdfunding, un poco durante la entrevista lo comentaremos. Hemos montado una empresa que a día de hoy pues nos mantiene. Sí, estamos viviendo de ello y viviendo de algo que nos gusta, que creemos que está aportando valor a la sociedad. Y bueno, cada día aprendiendo un montón, disfrutando y bueno, y eso, y trabajando mucho. Pero muy contentos. Al final para mí eso es la definición de éxito, ¿eh? Poderte dedicar a algo que te gusta y realmente te apasiona, ¿no? Y a partir de ahí los días pasan de otra manera, parece, ¿no? Como que los días te pasan mejor porque haces lo que te apetece, ¿no? Es aquello de tienes un jefe o una jefa que tal, un trabajo que no te acaba de motivar, que no encuentras qué estás haciendo en la vida. Y contarme un poco vuestros orígenes como persona, es decir, en vuestra familia esto de emprender se entiende, es algo que en vuestra familia es de toda la vida, es algo muy nuevo porque vuestros familiares no emprenden, o cómo es un poco la situación de cada uno. En mi caso, por ejemplo, mi padre sí que puedo considerar que ha sido emprendedor, ha montado su negocio también con otro socio y bueno, tiene una empresa de diseño de interiores y lo mismo, empezó desde cero, empezó trabajando para otra empresa y luego se montó lo suyo.
Y entonces, bueno, en ese sentido me siento un poco pues reflejado, ¿no? Montar lo mío propio con un amigo, ¿no? Compartir una pasión y trabajar cada día en ello. En mi caso ha sido así. Qué bueno. Y en mi caso, parecido. También mi padre estudió veterinaria, montó su propio consultorio. No le fue del todo bien, ahí fue su primer fracaso. Entonces se dedicó como a veterinaria pues, para otra empresa. Y en un momento dado, pues un negocio familiar, mi abuela le propuso si lo quería continuar. Es toda una carrera totalmente distinta de lo que ha hecho hasta ahora. Entonces, en este caso también emprendió porque se puso en un charco que no había estado. Y ahora sí que a día de hoy sigue con esta empresa. Así que también la figura de emprendimiento, lo que se sufre, lo que se disfruta, la hemos vivido un poco los dos. Pues mira, coincidís conmigo porque en mi casa mis padres son emprendedores. Y además emprendedores no en el sentido este de Silicon Valley, no, o sea, personas que se fueron de Argentina para llegar aquí a Barcelona y empezar un negocio de cero, hicieron de todo, ¿no? Desde tener un bar, a trabajar en una inmobiliaria, al final montarse su despacho, ¿no? Y para mí eso es emprender, es tener un sueño, tener un objetivo y conseguir trabajar de lo que tú quieres dominando tú un poco tu jornada y tu día a día, ¿no? Que es fundamental. Hay gente que cree que lo que dices tú, ¿no? Que emprender es Silicon Valley y crear Google. Para nada. Exacto, para nada. Lo que haces tú, tu propio negocio, con tus propias reglas y pues que no se considere un trabajo para ti, que sea una pasión. Y también con valores, que de eso ya llegaremos a los valores porque tenéis una marca con valores y esto es súper importante también, ¿no? Para sentirte a gusto. Si no hay, digamos, algo acorde con tus valores y no puedes estar a gusto emprendiendo en algo que no está de acuerdo con lo que tú sientes, ¿no? Al final. Totalmente. Dime. De Argentina, porque mi padre también es argentino. ¡Qué bueno! Y ahí se vinieron para el País Vasco. Pues mira, lo acabamos de descubrir ahora en el vídeo, pero sí, es así. Y fue algo muy... Sí, a ver, es que claro, en toda España hay un montón de inmigración argentina, ¿no? Y claro, al final nos vamos juntando, ¿no? Y claro, los que ya somos de la generación siguiente, pues ya estamos completamente integrados, ¿no? Totalmente, claro. Qué bueno. ¿Y cuál fue el momento? Si es que hubo un momento eureka, porque a veces no lo hay... Pero quiero, un poco rebobinando, ¿no? O sea, haces tu escolarización, haces tus estudios, que si queréis contad un poco la trayectoria a nivel de estudios. ¿Y cómo fue? ¿Empezasteis un primer trabajo y luego fue un momento eureka? ¿O ya directamente os lo montasteis estando estudiando? ¿O cómo exactamente fue ese proceso de ahora quiero emprender y lo voy a hacer? Bueno, en mi caso, yo empecé empresariales, ¿no? Acabé el bachillerato, empecé empresariales y siempre me ha picado la vena emprendedora, siempre quería montar algo por mi cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, mientras estudiaba, monté algo con unos amigos, una aplicación para eventos y salir de fiesta y demás, que fracasó. Pero bueno, aprendí una barbaridad, conocí un montón de gente, hice un montón de networking y la verdad que me valió muchísimo la pena. Y Jordi, bueno, ahora lo contaré, pero Jordi mientras estudiaba también hizo algo por su cuenta. Se montó un e-commerce en su día, debe hacer ya como 6 o 7 años, fue a acabar la carrera y entre que buscaba trabajo, yo he estudiado ingeniería en diseño industrial en el ISABA, en Barcelona, y bueno, me gusta mucho el producto, diseño del producto, y en su día me inventé como un marco de fotos que no existe, y monté como una web, como un pequeño e-commerce, me acuerdo que tuve un pedido orgánico que me emocionó muchísimo. Bueno, fue brutal eso, ¿no? En plan, ¡oh, tengo un pedido! Estabas ahí, tiki. No, pero sí que fue una buena experiencia y lo mismo que Alex, mucho conocimiento y mucho valor saqué de eso. Y luego ya, en mi caso, me dediqué a estar 3 años en la multinacional BIC, la de los bolígrafos. ¿Sí? Y bueno, aprendí también mucho. Vi una rama que creo que es necesaria verla, por lo menos en mi caso, pero no me gustó. Y fue un poco también lo que... el gusanillo, ¿no? Que siempre hemos tenido Aritz y yo de montar algo, pues cada uno hizo lo suyo, lo intentó, nos salió y paralelamente nos formamos a nivel profesional para otras empresas y vimos un poco lo que no queríamos y al final descubrir lo otro, ¿no? Porque también es importante. Bueno, yo voy a destacar que entre el que fracasé, yo cuando fracasé estaba estudiando. Terminé mis estudios, estuve en startups trabajando, y luego pues surgió lo de Plax con Jordi. Bueno es que hemos estado trabajando en otras empresas, aprendiendo, sabiendo realmente lo que no nos gusta también, que eso es importante,
Total. Y lo que no queríamos para el resto de, bueno, de, o para los próximos años, ¿no? Queríamos montar algo pues por nuestra cuenta y bueno, por suerte apareció la idea. En el momento justo. Es muy bueno lo que decís, porque yo creo que más que suerte fue al final un cúmulo de experiencias que fuisteis buscando los dos, ¿no? Y fue más una consecuencia de todo lo que ibais buscando entre vosotros y también me gusta, y es muy bonito, la historia de amistad que tenéis, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo muy buenos amigos y exceptuando, por ejemplo, Joan Boluda o Alberto González, con los cuales he emprendido, pero con Joan es un poco con vuestro caso en el sentido de que primero fue amigo y luego compañero de emprendeduría, ¿no? Que esto es lo bonito, ¿no? También lo otro lo es porque te haces amigo mientras emprendes, pero quiero decir, es muy poco habitual que dos amigos acaben emprendiendo y se sigan llevando bien y todo vaya fantásticamente bien, ¿no? Normalmente ya lo sabéis, historias de socios que se enfadan ahí a patadas, desgraciadamente, ¿no? Y está súper, súper bien eso y muestra de que sois compatibles y que en el fondo lo ibais buscando uno a otro, ¿no? Decir, oye, vamos a hacerlo juntos porque esto parece que vamos a cuadrar, ¿no? Es que yo en ese sentido soy de los que piensa que para empezar un proyecto, yo en mi caso, solo empezaría con una persona de realmente confianza. Porque bueno, es que lo estoy viendo, ya que al final pasas cada día con esa persona, horas y horas, ¿no? Vamos, lo ves más que a tu familia, ¿no? Entonces, al final, tienes confianza o realmente puede haber problemas serios. Claro, por la parte de llevarse bien, que es importante el clima, pero también por la transparencia, ¿no? El no tener pelos a la lengua para decirnos los dos lo que pensamos y que al final es lo más importante, que la comunicación sea transparente, porque si no te quedas cosas, luego van haciendo bola y eso es lo peor. Entonces, de primera lo decimos todo y lo arreglamos. Si tienes claro que primero es la amistad antes que cualquier proyecto, que cualquier dinero que puedas ganar, si eso lo tienes claro, nunca habrá problemas. Mira, pues yo de hecho... ¿Pones eso? Sí, sí. Mi primer socio, digamos, formal, cuando monté la plataforma de crowdfunding, fue un gran amigo mío. Y lo que pasa es que duramos poco tiempo porque la transparencia y la honestidad que nos teníamos nos hizo decidir en ese momento separarnos, porque él tenía su trabajo y dijo, oye, chico, mira, no, yo no puedo seguirte el ritmo, tú vas hacia un destino y yo no puedo seguir. Y fue fantástico porque es una amistad que mantenemos, que estamos súper bien juntos, pero si no hubiera habido transparencia, se hubiera liado, porque es cuando los típicos desacuerdos, ¿no? Ah, tú me dijiste, yo te dije, yo trabajo 50 horas, tú trabajas 5, dices, uy, mal rollo, ¿no? Y es súper importante. Claro, y pasar tiempo, o sea, pasar el día a día con una persona que realmente no le tienes el 100% de confianza o no estás 100% cómodo, al final eso o peta o, bueno, realmente no sale bien. Y el momento eureka, es decir, sí. Perdón, Didi. El fracaso también lo hice con uno de mis mejores amigos y acabó la cosa perfecto, que vamos, que lo sigo viendo casi cada día y todo genial. Como tú dices, por la confianza que hay y... Claro. Bueno, y porque también como sois, ¿eh? Porque también hay gente que tiene orgullos, historias que les hacen enfadarse, ¿no? Y luego ponen en riesgo amistades o se acaba arruinando una amistad de años por un proyecto. Dices, ¿realmente vale la pena? Ya sé que los proyectos son importantes, pero la amistad lo es más, ¿no? Al final estamos aquí para eso, ¿no? Para cuidarnos unos a otros y, oye, tu amigo no puedes fallarle, ¿no? Así que dice mucho también de vosotros, aparte de eso, de... Porque si ya siempre os pasa que hay esta inercia positiva en las relaciones que tenéis profesionales, pues eso es mucha muestra de cómo actuáis, ¿no? Y eso es importantísimo. Os iba a preguntar el momento este de decir, vamos a hacer Plax. Ya sé que no es así, ¿no? Pero quiero decir, ¿ya tenéis como una idea en la cabeza y entonces se juntó todo? ¿O fue un momento que estabais tomando algo? ¿O cómo fue exactamente el momento Plax, ¿no? Es decir, tenemos que hacer esto, tenemos que revolucionar el mundo del futbolín, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Bueno, o definidlo vosotros mejor, ¿no? Bueno, fue paso a paso. O sea, realmente, como decía Jordi, le comenté lo del tema del vídeo. Le dije que sí, bueno, que sí veía viable hacer un juego parecido a eso, pero con las reglas de fútbol, que es un deporte que nos motiva y bueno, claro. Queríamos hacer algo distinto y guay, ¿no? Entonces, él que es más de producto, más manitas y demás, pues desde el primer momento me dijo que sí. Él lo veía incluso más claro que yo, ¿eh? O sea, yo se lo comenté un poco por bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero porque comentábamos muchas, o sea, teníamos muchas de ir comentando. Y mira, bien. Y hacer esto y hacer lo otro. Muchas, no era la primera. Sí, exacto. Y bueno, y a partir de ahí es que fue sobre la marcha. Empezamos comprando material para fabricar las primeras muestras. Abrimos una cuenta de Instagram como para ir explicando un poquito el proceso y los primeros prototipos y demás.
Y todo fue sobre la marcha. Y cada uno seguía su camino en la empresa, obviamente con la idea de que si cogía ritmo, pues había que tomar decisiones, pero poco a poco, validando el producto, súper importante, porque luego hay gente que se tira a la piscina con rondas de inversión con la familia o con todos sus ahorros para montar una app sin haber testeado el mercado. Igual el mercado te dice, pues o no me gusta o sí que me gusta, pero esto no sirve de nada. Entonces, totalmente. Lo vimos súper importante. Fines de semana irnos a torneos de fútbol, que no trabajábamos. Y por las tardes, cuando salíamos del trabajo, pues a echarle horas. Sí. A echarle y horas, al final, sí. Bueno, por suerte, traccionó rápido la idea y el proyecto. Y nada, en pocos meses ya, desde que empezó la idea hasta que dejamos el trabajo, pasó muy poco tiempo, pasó un verano. Sí. Lo vimos sí, claro. Sí, sí, lo vimos claro, éramos jóvenes, teníamos ahorros en ese momento y dijimos, bueno, pues... ahora nunca. Toma. Totalmente. Y una cosa muy importante que habéis mencionado, que esto se lo digo mucho a mis clientes y hay veces que mucha gente que le cuesta, el saber abrirse a las redes sociales en el momento del prototipado, ¿no? Que mucha gente eso no lo hace o lo deja para más adelante o le da miedo. Y en ese sentido creo que habéis emprendido correctamente conforme a los tiempos que vivimos, ¿no? Decir, oye, yo ya estoy haciendo algo, pues enséñalo, ábrete al mundo porque eso es lo que te va a dar visibilidad. Si te quedas encerrado en tu taller... hasta que tengas el prototipo perfecto, eso no es historia que contar. Y vosotros sois muy buenos en storytelling. Explicáis muy bien vuestra historia, tenéis una comunidad de gente, los plackers, ¿no? Y las plackers, que, ostras, están viviéndolo con vosotros cada día, ¿no? Y eso es súper importante. Total. Y una cosa muy importante que has dicho, que hay gente que se queda en casa hasta que tenga el prototipo perfecto. Y al final, el prototipo perfecto, justamente, te lo da el usuario. Claro. Nuestros plackers al principio eran sin porterías. También es verdad que eran prototipos que hacíamos caseros, pero no vimos como la esencia de que la portería tenía que estar sí o sí. Y luego pues hicimos prototipos más pruebas y dijimos, es que tiene que estar, vamos, sí o sí, le da un toque muy bonito, la verdad. Es que al final el producto perfecto nunca existe, nunca lo vas a lanzar, porque siempre puedes mejorar algo. Pero vamos, si siempre estás esperando a mejorarlo, es que no lo acabas lanzando nunca. Sí, directamente. Yo lo que hago muchas veces es poner símiles de empresas que existen muy potentes. O sea, Apple mismo comete errores en sus productos. Nintendo también, un montón de marcas que todos amamos y tenemos en nuestras casas, cometen errores. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque es normal. Errar es humano, te puedes equivocar y cada innovación que tú propones, siempre hay cosas y variables que puede ser que no controles, ¿no? O sea, es que es obvio. Y lo que decís al final es recibir feedback y según lo que dice el usuario, mejorar y acabar de ajustarlo todo, ¿no? Claro, totalmente. No seguro que tú. Exacto. El usuario y el potencial cliente, al final, por mucho que a ti te guste, no significa que al mercado le guste. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuándo decidís embarcaros en el crowdfunding y por qué? Lo digo porque hay muchas formas de lanzar un proyecto y vosotros en el fondo ya estabais en una dinámica que igual podríais haber dicho, pues venga, vamos a poner una web, invertimos en marketing online, vamos a las tiendas, intentamos moverlo y esto seguramente hubiera ido adelante y hubiera tirado. El momento de decir, oye, creo que debemos ir por aquí y el crowdfunding es una estrategia interesante, ¿cuándo fue? O sea, ¿por qué motivo fue y cuándo fue? Bueno, fue... acabó el verano, vendimos 300 unidades de prototipos que hacíamos nosotros a mano y vimos que estaba muy bien, pero eso no era un producto final para colocar en el mercado. Entonces dijimos, vale, hay que buscar un fabricante. Un fabricante te exige unas unidades mínimas, que en nuestro caso eran 1000, y eso tiene un coste que dijimos, vale, lo podríamos afrontar, pero es que es muy arriesgado. Entonces, claro, vimos en crowdfunding la posibilidad de financiarnos, pero sobre todo validarlo frente a un mercado de verdad, pues con un producto definitivo, al precio al que lo queríamos vender y ver. Entonces, era matar dos pájaros de un tiro. Si funcionaba, que a la gente le gustaba y además nos servía para financiar esa fabricación. Básicamente por dinero y por validación. Y por validación. Estas dos. Sí, eso sí. Para mí, que me dedico a eso, lo veo, ya os lo dije cuando nos conocimos, ¿no? Es que creo que es importantísimo vuestro ejemplo porque aquí en España nos cuesta mucho ver esa segunda pata, la pata de validación, ¿no? A la gente le sigue pensando que crowdfunding es pedir dinero a la gente, ¿no? Y para nada. Y de hecho lo habéis demostrado sobradamente, ¿no? Y en ese ciclo tan fructífero que habéis cerrado en crowdfunding con tres campañas, ¿cuáles son los aprendizajes, fracasos, éxitos? Si queréis podéis ir por campaña o como lo veáis, ¿no? Para un poco resumirlo y que la gente vea que habéis aprendido o compartir lo que podáis, vaya, con la gente, ¿no? Para mí un aprendizaje general, no de una campaña en concreto, es que no te puedes meter en algo sin saber o sin conocer.
caso es súper claro. La primera campaña de crowdfunding, con toda la ilusión del mundo, nos pensamos que vamos, que éramos aquí unos cracks y nos pegamos, entre comillas, una hostia, pues porque realmente pensábamos que era poner el producto en Kickstarter y que llegarían las ventas solas. Y bueno, y ahí fue cuando te enviamos un email en plan, socorro, ¿qué está pasando? Y bueno, básicamente era eso, no nos habíamos formado lo suficiente. Y al menos bueno, tuvimos la humildad de reconocerlo y bueno. Ahí está. Y acabó la campaña y nos formamos como locos con todos tus cursos, que los hicimos todos, sí. Y como locos empapándonos para bueno, pues confiamos en el juego, en el claro, producto. Es que era eso, o sea, el producto funcionaba, sí. Era una ejecución mal hecha. Entonces, lo que dice Aritz, ¿no? ¿Qué es mejor que contactar con un profesional? Te contactamos, nos formamos, hicimos unas cuantas consultorías contigo y de la primera a la segunda pues aprendimos pues todas las normas que tú tienes, que si la curva, en qué momento tienes que impactar al usuario, la importancia de la pre-campaña, que eso para nosotros es un talismán, o sea, es... No, sí. O sea, nos lo metiste en la cabeza desde el primer momento y vamos, nos quedó grabado a fuego. Sí, total. Y es eso, es conocerlo a lo que te vas a enfrentar, pero con exactitud. Igual que si montas un e-commerce, no vas a montar una web y te van a entrar las ventas. Eso es un reto, tiene muchas cosas en común, pero también te tienes que formar. Entonces, hay que saber. Y la importancia, bueno, también de las consultorías, que esto nunca lo comentamos, pero realmente, si no te hubiéramos contactado, si no hubiéramos hecho un primer mail para decirte, oye, Valentín, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Sabes? Al final, la gente dice, hostia, qué cara es esta consultoría. Claro, no. O sea, realmente lo que te puede cambiar la vida, ¿sabes? O sea, del mismo modo que si yo, por ejemplo, tengo que montar un proyecto de 0 a 100, contactaré con vosotros, porque sabéis toda la parte ingeniería, toda la parte de, por ejemplo, desarrollo de proyecto, envíos, un montón de know-how que tenéis muy específico, que puede ser muy interesante para cualquier persona, por ejemplo, que quiera montar un juego de mesa, tenéis un valor y un know-how bestial, ¿no? Y en ese sentido, creo que, primero, aplaudir vuestra humildad, porque todos tenemos que ser humildes y saber de lo que podemos y no podemos hablar y de lo que podemos aprender, ¿no? Y a partir de ahí decir, oye, me voy a formar y voy a cambiar. Que mucha, mucha, mucha gente, pero mucha, le da la culpa a la herramienta, que digo yo, ¿no? Es, el crowdfunding no vale para nada, Kickstarter es una porquería, Verkami es una... Pero dices, ¿pero por qué? Si hay casos que tienen éxito, intenta comprender cómo lo consiguen. No te centres en que tú has fracasado y que por eso el mundo está contra ti, ¿no? Y vaya, y demostrasteis una entereza bestial, porque mucha gente hubiera dicho, bueno, pues paso del crowdfunding. Y lo visteis claro, y seguisteis viéndolo claro, que eso es muy grande, porque de hecho, creadores españoles que lleven 3 campañas seguidas, hay poquísimos, poquísimos. Estamos ahí, los que más llevarán, igual llevarán 6, pero vamos, los que llevan más de una deben ser tan pocos, dentro del porcentaje total de creadores que han lanzado campaña, que ni os imagináis, ¿no? Y esto es súper bueno, porque es lo que la gente tiene que ver, que esto es una herramienta, una manera de hacer, que luego lo puedes hacer en tu web, lo puedes hacer en una plataforma, lo puedes hacer con tu comunidad, incluso en un grupo cerrado de Facebook, es que el crowdfunding está en todas partes, es la manera de trabajar, ¿no? Y en ese sentido, la comunidad os ha ido dando ideas, ¿habéis visto que la comunidad con esto del crowdfunding se ha motivado? En plan, venga, va, vamos a hacer cosas juntos. Por una barbaridad, o sea... Sobre todo en la última campaña, que es el último juego que hemos lanzado. Quizás porque el primer juego, que es el de fútbol, es un poco más cerrado en cuanto a que permite innovaciones, pero el de golf sí que es como si fuera un escalestric, para que la gente entienda, sí, que son como piezas que se montan, pues gente dando una de ideas que luego las hemos aprovechado para implicarlas, o sea, implementarlas dentro del mismo proyecto que van a recibir ellos. Y la comunidad Kickstarter es una pasada. Sí, sí, porque ahí... No, iba a decir que habéis pasado del crecer al escalar, ¿no? O sea, estáis ahora en un punto en el cual la última campaña ha significado escalar el proyecto una barbaridad y llegar a gente que de entrada no os conocía, y esto es súper importante. Y lo habéis conseguido por también vuestra constancia de seguir lanzando crowdfunding, ¿no? Y ahí es lo que me contabais, ¿no? Que nos contabais, vaya, que la comunidad... de gente que está en Kickstarter motivada por lanzar proyectos, también es súper activa en ese sentido, ¿no? Sí. Y lo bueno también de Kickstarter, o sea, una consecuencia de lanzar una campaña exitosa es la comunidad fiel que consigues, si la de tu proyecto, si la haces bien, ¿sabes? Porque al final es gente que te está apoyando desde el principio, que te está viendo nacer y se siente parte tuya, ¿no? Exacto. Y eso
no es un seguidor, es un embajador, exacto. Sí, sí. Es un cliente, ¿no? Entonces es alguien que te va a comprar, que te compra y que te va a recomendar. Entonces, esa persona vale pues por 100 seguidores. Sí. Y eso es una justo hablábamos muy fuerte. Sí, antes de entrar en el vídeo hablábamos de eso, ¿no? De muchos seguidores, pero vale, pero ¿cuánta gente está dispuesta a pagar por tus productos o apoyarte como suscriptor o suscriptora? Esta gente al final es tan implicada y te da lo que no te dan 100.000, ¿no? Es una locura, porque es gente que se vuelca, que te hace comentarios, que te ayuda a mejorar. A mí a veces me pasa, ¿no? Oye, Valentín, en esta clase, no sé qué, aquí esto está mal. Y dices, madre, o sea, se lo ha mirado todo, ha visto aquí que en el post de la clase hay una cosa. Y dices, ole, o sea, yo siempre lo agradezco un montón, porque al igual, o sea, con 1.000 artículos, al igual puedo estar a todas. O sea, es que es normal que te equivoques. Y cuando ves eso dices, guau, esta persona es oro, porque me está ayudando a mejorar y porque está implicada con mi contenido y le gusta lo que hago, ¿no? Igual a vosotros, claro. Y qué bueno que lo hayáis notado con Pitch and Plugs, que es este juego de golf, que muy buen símil, rollo Scalectric. Qué bueno que la gente se haya motivado, porque yo lo veo, tiene un juego bestial, valga la redundancia, ¿no? Pero dices, ostras, que puedo montar aquí circuitos y esto mola, ¿no? Y os puede dar pie también a contenidos que compartáis en redes sociales, etcétera, ¿no? Y de hecho, bueno, ya tenemos en mente pues varias extensiones del juego, porque es lo que dices, le puedes sacar un juego increíble al Pitch and Plugs y al Plugs también. O sea, también tenemos ideas para ambos juegos. Al final, la cosa es irlo mejorando poquito a poco. Sí, sí. Todo lo que se pueda, para que al final el cliente final tenga un mejor juego. Totalmente. De hecho, con Plugs, acordaos que la idea, por ejemplo, que yo la aplaudí un montón. De las equipaciones, de equipos legendarios y tal, esto mola un montón. Y era una personalización del juego que, oye, con unos adhesivos podías personalizar los jugadores, ¿no? Que son como taquitos de madera, para que la gente lo entienda, ¿no? A nivel valores, ahora que lo de la madera, materiales, reciclabilidad, que esto lo tenéis súper cuidado. Lo habéis trabajado siempre desde el principio. Trasladarnos un poco el porqué, ¿no? Porque es súper bonito que tengáis un proyecto con tantos principios. Básicamente, o sea, empezó como que queríamos sacar un juego de calidad. Al final, el plástico, pues todo el mundo lo ve como... Habrán plásticos y plásticos, pero es obvio que no es tanta calidad. Entonces, aparte, si podemos ayudar al medio ambiente, ya que hay una masificación de cosas de plástico, malas calidades, químicos cada vez salen más, de químicos peligrosos que tienen que retirarse de los productos, pues tiramos por esa pata, ¿no? Un poco juegos de calidad, de madera, que también dan una esencia diferente, ¿no? al jugar. Es más, una cosa que puede incluso ser de decoración. En algunos casos nos han escrito clientes que lo tienen ahí abierto en la mesita de casa porque claro, les gusta comprar. Y a la vez es un handicap porque la gente cuando va a comprar, pues puedes ver el Monopoly y al lado el Plugs. Y es más caro el Plugs, por ejemplo. Pero si te pones a pensar, el Monopoly es cartón y plástico en cuanto a costes, ¿no? Y nosotros en esa parte hemos apostado fuerte y es peligroso porque lo sabemos. Pero ese valor lo queremos mantener. Sí, queremos hacer un juego distinto al tradicional y sobre todo duradero. No, sí. Tú compras un Plugs y sabes que si lo cuidas bien te va a durar toda la vida. Total. Y esto al final repercute positivamente en todo, en nuestro planeta. Y otra cosa importante, los peques, o yo qué sé, cualquier persona que se ponga una pieza de Plugs en la boca, pues sabe que esto puede pasar, pues que sabe que no le va a hacer daño, ¿no? Tenemos a veces juguetes y esto, cuando estás, por ejemplo, como nosotros en casa, ¿no? Que tenemos un peque de 2.5, te das cuenta de esas cosas y dices, oye, ¿qué plástico está entrando en casa? ¿Cómo me puede afectar o cómo puede afectar a nuestra vida, ¿no? Así que, bravo por vosotros y el posicionamiento en precio es perfectamente correcto, porque al final queremos eso y debemos perseguir eso, productos duraderos, que sean de calidad y pagar por ello, porque al final nos va muchas cosas en esa jugada, ¿no? Digamos. Hay un paralelismo un poco con la comida, ¿no? Claro. Que compra la comida pues, de marca blanca, como quien dice, ¿no? O quien se va a kilómetro cero a comprar comida gourmet, pues obviamente el protagonismo pues, es mucho mejor, pero tiene un precio. Totalmente, totalmente. Claro. Y bueno, contarnos un poco siguientes pasos, ya para ir acabando y no robaros más tiempo tampoco. Siguientes pasos, ideas que tengáis, lo que podáis contar, vaya, pero bueno, un poco cuál es el futuro que veis para Plugs. Bueno, la idea es sacar un tercer juego, pero de momento no tenemos ni fecha establecida ni idea muy, muy definida. Sí que tenemos algunas ideas de juegos, pero no hay nada definido. Al final somos dos en la empresa. Bueno, ya sabes cómo va esto. Nos ha multiplicado el trabajo.
Exacto. Mira, por suerte, ¿vale? Bueno, la última campaña fue pues demasiado bien, ¿no? Para lo que pensábamos. Y eso significa, pues bueno, que la carga de trabajo también se ha multiplicado. Pero bueno, tenemos eso. Los próximos meses, pues también tenemos la idea de sacar nuevas extensiones, ¿no? Expansiones para los juegos que tenemos. Esto es, ¿no?, genial. Claro, es lo que decíamos, el negocio tiene mucho juego en expansiones y tenemos, claro, muchísimas ideas que son más rápidas de ejecutar en buena calidad, porque al final un tercer juego no lo queremos lanzar por obligación, tiene que ser un juego que cumpla los estándares que desde Plax siempre pedimos para nuestros juegos, entonces, claro, sacar por estar no lo vamos a hacer. Claro, aquí hay en la balanza, ¿no? De un equilibrio, potencia, ¿no?, los dos tienes, que realmente son dos juegos que vamos, que pensamos que son dos juegos pues originales, que están muy bien, que a la gente les gusta y que se les puede sacar más jugo. Entonces, o le sacas más jugo a estos o te metes en un tercer juego, que la verdad lo vamos a hacer, no sabemos cuándo, pero vamos, implica, no sé, una carga de trabajo mucho, mucho, mucho más elevada que sacar una simple extensión, ¿no? Total. O sea, visto que sacar un juego... Sí. Es como montar una empresa nueva, es montar una empresa nueva, totalmente. Sí. Yo creo que hacéis muy bien y llegará el momento, al final lo veréis claro y será el momento de pegar ese salto al tercer juego, ¿no? Pero de entrada con expansiones podéis ir fantásticamente bien, sin duda. En fin, eso en cuanto a juegos. Sí, dime. Bueno, que en cuanto a juegos, sí, la idea es tercero, pero también nos queda muchísimo trabajo con los juegos que tenemos, entrar en colegios que nos están pidiendo, tiendas de clubes de fútbol que están interesadas en tener el juego, que ya estamos montando escaparates. Bueno, obviamente no lo hemos explotado 100% los juegos que tenemos y estamos en ello. Claro, es explotarlo a nivel de producto, pero también a nivel de comercializarlo, ¿no? De llegar a más gente, de llegar a más países, a colegios, a clubes de fútbol, a jugueterías. Es que, claro... hay tanto potencial por explotar que al final tienes que valorar un poco. Total. Y un poco saber cuándo el ciclo de vida del producto te está pidiendo ese salto evolutivo y cuándo es mejor esperar y dedicarte a profundizar en cada uno de los juegos que tenéis abiertos, ¿no? Porque como bien decís, mientras haya oportunidades hay que seguir profundizando y haciendo marca, ¿no? Y eso repercute en positivo al salto que haréis. En nuestra comunidad, como es lógico, es exigente y el tercer juego, que era un tercer juego que esté en plan, que sea Petén, ¿no? Sí. Entonces, vamos, este juego no puede salir de un día para otro tampoco. Exacto, ¿sabes? Exacto. Sí. Entonces, tomároslo con calma, yo siempre digo lo mismo. Esto es como Nintendo, cuando va a sacar un Zelda, tomároslo con calma. Si tardáis 10 años, tardad 10 años, porque lo que queremos es que esté muy bien, ¿no? Pues esto es igual, o sea, la comunidad os debe estar diciendo, oye, con calma y hacedlo bien y ya está, y de momento yo sigo disfrutando, ¿no? Y con expansiones, también pasa igual con los juegos, ¿no? Los DLC. Con expansiones vas viviendo de los juegos que ya tienes, ¿no? En plan, oye, ahora me compro esto, ahora lo otro, ¿no? Es chulo también. Claro, sí. Y al final el cliente que ha comprado ya el juego, si vamos sacando cositas nuevas de ese juego, también te lo agradece. Porque total, al final es pues un poco de más de dinamismo al juego que ya tiene, ¿no? Sí. Lo mantienes vivo, al final mantienes viva la comunidad, la comunicación con esta persona, y encima el juego lo mantienes vivo también, es brutal. Sí. Genial. Bueno, ¿dónde os podemos encontrar? O sea, detallarnos un poco. Yo igualmente dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces, pero bueno, para que la gente lo escuche de vuestra voz. Bueno, poniendo Plax, PLAKK, 2Ks, S en Google, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en todas partes. LinkedIn, en nuestra web, ahora estamos entrando en Amazon, o sea, quien no nos encuentre es porque no quiere, pero... Exacto, pero sí, directamente, ¿no? Plax con 2Ks, sobre todo. Y a partir de ahí, pues... Sí, nuestra web plax.com, exacto, lógicamente. Ahí. Y nuestras redes sociales todas son Plax, con doble K. Que esto está súper bien. Buen naming y también buena estrategia de ese nombre poderlo replicar en todas las redes, ¿no? Súper importante. Pues nada, mil gracias de verdad por vuestro tiempo y por vuestras explicaciones y por vuestra amabilidad. Y nada, nos seguimos viendo como siempre. Nosotros estamos ahí conectados. Muchas gracias y nada, a por el tercero cuando sea. Gracias. Genial. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.
¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Os ha gustado, verdad? Es muy importante que si os gusta me deis like a este vídeo y también me dejéis lo que queráis en los comentarios para que así yo vea un poquito lo que os gusta y a partir de ahí vaya creando contenido relacionado. Así que por favor, espero vuestro feedback. Y también muy importante, si os gusta este contenido, no podéis olvidar suscribiros al canal y también darle a la campanita para que se os notifique en YouTube de cada nuevo vídeo que lanzamos un montón cada semana para que aprendáis claves para lanzar vuestros propios proyectos. Y muy importante que no se me olvide, si queréis tener muchos más recursos, no olvidéis acceder a banaco.com, donde también podemos comentar la jugada y tendréis un montón de tutoriales, también contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.